Estamos de vuelta, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, y entramos en materia con nuestra consulta de la semana, con quien es nuestra voz de cabecera, nuestra voz de la conciencia en el mundo del fitness. Él es Josué Félix, el entrenador de las estrellas. Rey, ¿cómo tú estás, Yulisa? Así mismo. Feliz. Aquí estamos feliz. De frente ya. No, feliz ser. De tenerte aquí, porque realmente, o sea, tú nos tenías, o sea, yo te dije, Josué, estamos todos ya hasta la antirrábica nos pusimos, entonces ven, pero el hombre no quería. Bueno, yo me puse una, falta la otra. Bueno, pero ya vamos en camino, como dicen. Así que lo importante es eso, vacunarse realmente para que podamos volver un poquito a lo que es la vida cotidiana. Así mismo. Josué, has estado compartiendo con nosotros de manera virtual parte de las estrategias de entrenamiento desde la casa, evidenciando que sí funcionan. Aunque mucha gente todavía se queda a veces con la duda, ¿cómo es posible que yo con pocas pesas, con apenas botellitas de agua y cositas como esa, puedo hacer un entrenamiento efectivo? Bueno, pues hoy nos tienes un vivo ejemplo de, claro, eso, y quiero que seas tú mismo que nos lo cuentes. Sí, aquí tenemos a Isamar. Isamar, ¿cómo tú estás? Saludo, bien, agradeciendo la oportunidad. Bueno, antes de la pregunta, tú, Isamar, tenía una figura antes, quedó embarazada, tenía 120 libras. Wow. Luego tenía un buen peso. Un buen peso, uh-huh, antes de quedar embarazada, pero luego ella no es muy alta y cogió 30 libras más, de lo cual el físico de ella, a verse bien antes, uh-huh, le preocupaba. Entonces, claro, me contacta, te digo que fue muy rápido porque tenía un mes y pico de haber dado luz. Okay. Entonces, la tuve que comenzar a entrenar, tuve a caminando, porque... como era con cesárea, fue con cesárea, ¿verdad? Sí. Con cesáreas, okay, son 3 meses para poder entrenar. Sí, generalmente los doctores dan de 2 meses en adelante. Sí, entonces después arrancamos y bueno, es bueno preguntarle a ella, que está aquí Isamar. Isamar, cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Tu motivación? ¿Qué te motivó a buscar tu físico anterior? Bueno, lo más difícil para mí fue la alimentación, cambiar mi alimentación. O sea, fue bastante difícil porque había veces que yo de una sola sentada a las 12 me comía hasta 3 platos. Ay, ay, ay. ¿En serio? Ay, ay. O sea, eres responsable de cuchara. ¿Eso tú lo hacías por el embarazo? Es decir, antes en ese periodo, ¿o tú es tu forma, era tu forma de comer? No, 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 no. Normal. No era mi forma. Después que di a luz, al parecer, tenía mucha ansiedad. Ok. Estaba dando seno. Se sabe que cuando uno está dando seno, le da mucha hambre. El metabolismo, sí, se acelera. Sí, claro que sí, hay requerimientos. Entonces el cuerpo me comenzaba a pedir caloría, comida. Uh-huh. Sí. Entonces, de pasar de comerme 3 platos, wow, y pasar a comerme que una pechuguita con lechuga. Con almendra, como dice. Ay, cha, cha, cha. Sí, porque señores, Josué, ay, 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 tiene aquí una reputación con las chicas que entrenan con él. Ay, y sí, sé que ha entrenado con él prácticamente la mayor parte del tiempo. De que Josué es guardia con las dietas. Sí, muy, o sea, tú fuiste muy, así muy de estricto, realmente. Sí, fue así. Sí, fue así, muy estricto. Pues bien, de pasar a. O sea, yo me sentía. Yo te comía, estaba matando de hambre ese hombre. Sí, sí, yo comía asustada porque yo decía, Dios mío, yo me estoy comiendo eso, pero yo sé que ahorita me va a dar un hambre. ¿Y cómo hacías para controlar esos ataques de ansiedad y quedarte en un plato y no en 3? Bueno, de verdad no sé cómo lo hice, porque yo me pasaba la tarde entera abriendo la nevera y cerrándola. Wow. Yo la comida. Sí, yo iba a la sala, volvía a la nevera, la abría y decía no. Y no, o sea, tenía una ansiedad tan grande, sí, tan grande. Mi cuerpo me pedía comida como de lugar. Sí. Incluso una vez mi esposo me dijo, pero ya cómete algo. Sí, como ya, claro, ya cómete algo. No labras más porque ya pasaron. Exacto. Y yo le dije, no, no, es que esto no va a poder conmigo. Yo voy a poder con él. Wow. Ya, y una cosa, Isamar, eso afectó, tú me dijiste que estabas lactando precisamente en ese momento que entraste, uh-huh, en dieta y entrenamiento. ¿Eso afectó tu lactancia? Porque a veces es mucho la preocupación de las madres que cuando estamos precisamente en ese periodo de lactancia y los requerimientos de nutrientes pues suben, entonces hacer dieta, porque muchas veces incluso los médicos a veces nos dicen que eso puede afectar nuestra producción.
Sí, verdaderamente no me afectó porque yo, aunque estaba comiendo poco, estaba comiendo bastante saludable y eso era mejor para mí. Ya. Y me imagino y bebía que tenía líquido eso también. Te iba a decir, una muy buena hidratación. Exactamente. Que eso es sumamente importante para precisamente el periodo de lactancia. Sí. Y más o menos cuéntame cómo fue esa dieta así que Josué te puso, porque a Josué le gusta a uno ponerle pechuga y almendra, nada más, nada. A mí me preguntan, ¿qué es lo que Josué pone? Y yo le digo, pechuga y almendra, y almendra. Ya, resumido ahí. Resumido ahí. Y a los varones le pone una tacita de arroz ahí, que se mueran. Bueno, a mí fue a la semana una sola vez podía comer arroz. Okay. En la mañana, clara de huevo con tomates. A las 12, un bistec de res con lechuga o con tomate, berenjena. Y en la noche, el lechuga con atún. Wow. ¿Se vio alterado el presupuesto? ¿Se vio inflada la cantidad de dinero que se gastaba en comida por el tema de la dieta? ¿O es un mito que comer saludable realmente cuesta más? No, parece increíble, pero de verdad cuesta más. Okay. Comer saludable cuesta. Okay. Pero vale. Claro, yo creo que en el caso de Isamar no cambió mucho. Al revés, debe haber bajado, porque si ella se comía tres platos de comida, ese marido está, yo me imagino que le mandó un regalo a José. Le dejó la mujer nueva y le bajó el presupuesto de la compra. Sí, aquí se hacía compra semanal, ahora yo duro el mes. Exacto. No, pero realmente fuera de relajo, a veces sí es un poquito más costoso, porque muchas veces nosotros, obviamente tú tienes que comprar alimentos de mayor calidad, tú tiendes obviamente, sobre todo con las proteínas, incluir pescado y ese tipo de cosas que son mucho más caros. Muchas veces, por ejemplo, la gente que le gusta el pollo, que come que si muslo y otras piezas, pero cuando tú estás a dieta tienes que elegir cortes más magros, como la pechuga. Entonces, igual con la carne de res, que filetes y cosas así, entonces obviamente sí encarece un poquito la dieta, pero te baja por la parte de que obviamente tú, las picaderas que te suben mucho la compra, esas galletas, cositas así, pues eso realmente Josué no lo incluye en la dieta, señores, eso no va. Yo creo que hay una conversación y Josué corroborará, porque como bien mencionas, son muchos los productos que uno compra para saciar apetito, antojos, y cosas. Antojos. Y son costosos, porque hablamos de que la dieta saludable es costosa, pero señores, cualquier snack de una fundita te cuesta. No, y peor si tú lo vas a comprar, por ejemplo, por ahí, de que si gluten free, que si sugar free, que si yo qué, que invento todo, toda comida llena de muchísimos ingredientes realmente inadecuados, con una etiqueta muy bonita, que al final no son saludables. Bueno, Rey, donde resulta costoso es si en la casa hay más de una persona. También. Entonces hay que cocinar dos veces, algo para ti y algo para que te acompañe. Sí. Entonces ahí sí sale costoso, pero si tú estás solo en tu casa, come tú de eso y ya. Pero fíjate, cocinar pechuga de pollo, vibre para ti, y la persona que está ahí quiere pasta, arroz. Entonces son doble compra. Ahí sí se ve costoso. Sí. Cuando no hay una sinergia entre todo el que está en la casa y dice, ok, comamos esto. Claro. Por ponerte un ejemplo, en casa, por fortuna, digámoslo así, a todos nos gusta igual las pechugas. Por gusto, digamos, no que por dieta. Y nosotros no compramos el pollo entero, nosotros compramos pechuga. Solamente pechuga. Pero yo no siento que se eleva tanto la ganancia, porque al final lo comemos todo. Siempre sí. Si es así, si todo en la casa llevan el mismo régimen de alimentación, no sale costoso. Si lo dividen, sí. Genial. Sí, yo creo que sí, porque ahí se multiplica el asunto. Claro, claro. Y en el caso de Isamar, que dice como que a ella le daba mucha ansiedad. Le voy a explicar eso. Es que cuando tú acostumbras al organismo a un plato, dos platos, el envase tuyo va creciendo. Claro. El envase, el estómago va creciendo y se adapta a tres platos. Entonces, el cerebro o el organismo digita que son tres platos. Llega el siguiente día, espera tres platos, tú le das, vamos a suponer uno, queda loco. El organismo queda loco, esa ansiedad te comienza a pedir porque le hace falta calorías. Ese estaba manejando con 3.000 calorías. Entonces tú le vienes y le das a darle 100. Entonces él no entiende y comienza a pedirlo. Por eso que ella le daba un ataque de ansiedad, pero eso dura los primeros 3 días. Luego el organismo va a entender que son 100 calorías y se adapta. Entonces el estómago se va a cerrar y se va a adaptar a las 100 calorías y ahí desaparece la ansiedad. Es muy bueno saber, perdónenme, que es un tiempo X, o sea, que no es que tú siempre vas a presentar esos episodios, sino que el organismo trabaja así como adaptación. Así como se adaptó a lo más, se va a adaptar a lo que tú le dices. Los primeros 3 días, fíjate que ella decía, no me va a vencer. Yo abro, cierro la nevera, es lo único que puedo hacer. Entonces ella tuvo una lucha
de 3 días. Muy valiente. Logró su objetivo, el organismo se adaptó, entonces ya ella continúa normal. Pero hay que pelear con él. Genial. Sí. ¿Tú no sientes eso ahora? ¿Tú no sientes que tiene que aguantar? No. Yo me como mi cosita y ya estoy tranquila. Y está satisfecha. No, realmente ya no como con ese miedo. Y Samar, ¿y tú has logrado mantener esas libras que bajaste? ¿Cuál es tu peso actualmente? ¿Cómo te sientes también en relación a tus medidas? Porque obviamente también el cuerpo cambia mucho con el embarazo y muchas veces uno, bueno, recupera el peso, pero si lo hace muchas veces sin entrenar, pues es bien difícil realmente tú ver recuperar tu forma original a pesar de que recuperas el peso. Sí, bueno, yo aumenté, o sea, yo tenía 150 libras, bajé a 115. Muy bien. Ahora peso 124, pero no... Como ya sabemos, no es grasa, sino músculo. Excelente. Músculo pesa más. Claro. Y bueno. Y en cuanto a la exacto, te sientes a gusto también con la forma, decir que recuperaste. Claro que sí. Excelente. Claro que sí. Es que usted sabe que nosotras las mujeres nos encanta vernos bien. Claro, pasar por un lugar y digan, ¡wow! Eso, ¡qué mujer! Claro. Entonces, cuando yo estaba gordita, créeme que yo pasaba desapercibida y no me gustaba. Es así, entonces, claro que me siento bien porque paso por la gente y dice, wow, qué muchacha tan bonita, que esto, y las mujeres se sienten bien con eso. Claro, y me imagino le también. Me agradan los piropos. Claro, me imagino que recibiste también muchos piropos de tus amigas y sobre todo las mujeres por haber logrado realmente tan rápido volver a tu peso, bueno, a un mejor peso realmente. Después de un embarazo, que es bastante difícil. Claro que sí. Mira, tengo muchas amigas que después del embarazo han quedado gordas y no han tomado ninguna acción. Y ahora como recibo los comentarios buenos que me dicen, wow, qué cuerpo. Así también recibí muchos comentarios negativos cuando estaba gorda. Sí. Me hacían mucho bullying. Me decían, sí, me afectaba porque me decían... ay, tanto que te la dabas y tú privabas en esto y ahora mírate gorda. ¿Cómo estás? La gente no es fácil. La gente es muy mala. La arruinaban, la gente es terrible. Qué locura. Sí. Ella se veía muy bien antes. Un cuerpazo del carajo. Entonces, al quedar así y encima de eso la gente se burlaba, me contacta. Luego yo le dije, bueno, tú sabes que no es fácil. Tiene que ser responsable. Claro. Yo voy a meter la mano, pero tiene que ser responsable. Y me lo cumplió. Te digo que a los 2 o 3 meses, era impresionante el físico de ella. Sí. Ya no era como el de antes. Antes tenía 120 libras, pero no estaba fit. Ahora no, ahora ya está dura. O sea, estamos hablando del antes... Del embarazo. Ajá. Entonces, el después está mejor que el antes. Totalmente, sí. Porque ahora está dura. Porque tú no entrenabas antes, Isamar. Mm. ¿O tú hacías ejercicio antes del embarazo? Yo duro... Bueno, antes de eso, yo hacía ejercicio un tiempo, pero después lo dejé. Como no lo necesitaba, no estaba tan enfocada en eso. Pero después sí lo necesitaba. Sí. Es interesante, señores, todo lo que nosotros vivimos nos ayuda. Okay. Sí. Quizás si tú no pasas ese proceso, tú no entiendes lo importante que es estar en un peso adecuado o verte como te veías. Quizás como ya tú siempre te veías así, tú lo dabas por hecho y no le ponías quizás el esfuerzo o el valor de estar en esa condición. Al experimentar un cambio y no sentirte a gusto ahí, entonces quizás eso también fue una motivación. En ese momento que tú cerrabas la nevera y decías no, ¿qué te mantenía esa voluntad así, firme? Bueno, lo que me mantenía de verdad, era los comentarios negativos de la gente. Eso para que tú veas. Hay palabras que ofenden. Claro. Pero si tú eres inteligente, te hacen un favor. Exacto. Así es. Lo canalizas a favor. Exacto. Yo digo que la persona te lo hace para herirte, para que tú te sientas mal, pero no saben el bien que te están haciendo por una parte. Si tú lo coges, obviamente, por el lado positivo. Por supuesto. Te motivas. Sí, claro que sí. Excelente, excelente. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, pues abrimos las líneas también para que ustedes hagan sus preguntas, si quieren compartir algo sobre este testimonio o si tienen también una situación como esta, dice, caramba, pero he subido de peso más de lo que yo estoy acostumbrado a sobrellevar. ¿Qué cambios pudieran funcionar contigo específicamente? Porque cada quien tiene su propia fórmula. Así es. Vamos a descubrirlo cuando regresemos de la pausa. El fitness